Y buenos días, sean, digo de noche, noche. Dije buenos días, señores. Lo de todo el mañana lo tiene uno loco. Buenas noches sean todos bienvenidos a Luis Jiménez Podcast. Hoy estoy modelando una nueva gorra. Miren qué gorra más cool. Suena now, es una Motor. Vamos a tener un par de gorras aquí. La bienvenida para Luis Romeo Jiménez Caminero. Pero, hermano mío y esta maravilla por Dios, dándole gracias al señor por darnos la oportunidad de estar aquí en el podcast que es un derivado del Mañanero, el mejor programa de variedades del país. Hermano, cómo está todo? Todo bien, gracias a Dios, Luisín. Quiero robarte tres minutos, un minuto, para agradecerle a los amigos de la Fundación El Buen Samaritano que Ay, esta bien, mañana bien. estuvieron aquí con nosotros. Wow. No, eh, hace tenemos ya una relación de cuatro años. Ellos son una fundación de la romana y en este esta esta relación que tenemos ha permitido que durante estos cuatro años donemos un total de 61 millones 18 mil pesos en la circunscripción número 2. En el día de hoy, en siete instituciones, eh, donamos unos 8 millones 716 mil pesos wow. en medicamentos de primera calidad, en sillas de ruedas y en otros artículos. Eso es divino. Eso es divino. Sí, sí, hoy sí. recogimos algunas peticiones, entre ellas camas reclinables. Y mañana temprano vamos a la romana. Así que un saludo para Moisés Sifren, para Ismael, para todos los de El Buen Samaritano. Y en marzo estaremos transmitiendo un mañanero desde allá. Así que, un palo. si Dios quiere, muchas gracias a Moisés. Y hoy me comunicó que este programa, que durante cuatro años ha sido en la circunscripción número dos, lo vamos a extender a todo Santo Domingo Este. Un palo. Me autorizó a hacer el levantamiento de la fundación. Así que si usted tiene una fundación. Registrada, formalizada en Santo Domingo Este. Si está sus impuestos al día, comuníquese conmigo para nosotros poderle hacer donaciones. Es para gente que esté formalizada. Sí, sí, debe ser así para más transparencia. Más transparencia. Luisín, ¿cómo tú estás? Bueno, hermano, gracias a Dios. Eh, tenemos que hablar con Boletri, porque que, eh, República eh, Dominicana. Dominicana ganó hace un rato un juego bien importante y, y dominó fácil al equipo de, de Panamá un equipo que tenía un récord impresionante y que venía pues con una ofensiva devastadora, el equipo de Panamá pues lucía muy fuerte hasta que se fajó con el equipo dominicano ya en esta recta final y entonces el equipo de República Dominicana y el Licey pues vencieron fácilmente al equipo panameño y van a esperar el partido de hoy de las 9 de la noche entre Venezuela y Curazao. Para ver quién se enfrenta mañana. Mañana hay un toque de queda en la capital, en Miami, en Nueva York, oh. en España, donde quiera que haya un dominicano, hay un toque de queda mañana. Porque el Licey y República Dominicana pues, van a una final interesantísima. Puede ser contra Venezuela o puede ser contra Curazao. Tenemos aquí en línea a Víctor Vargas Boletri. Buenas, noche, Buenas noches, Boletri. Buenas noches, Boli. Encantado, mi hermano buenas noches. Pon el audífono Luis para que lo oiga. Eh, Boletri, cuéntanos de buenas tu, noche. cuéntame de tu, de tu experiencia en la serie del Caribe primero. Bueno, es algo inolvidable, Boli. La experiencia aquí es una locura. Aquí, conmigo ha sido una cosa impresionante. Yo me he sorprendido, Boli, La aceptación que tengo con los mismos periodistas y con la, y con los lo fanáticos. Yo he picado un par de dólares en la cara. El único que lo dijiste en la historia, que la gente va como los Guardian con Dios dándole 100 dólares, 50 dólares. ¿Es ¿verdad? Oye, eso. Es verdad. <laughs> es que te quieren, Te quiere mucho la no gente. Sí, es que mucho, tú eres mucho, tú, tú combinas ser gracioso y tener datos. Además, tienes una virtud. Tú te la juegas. Dijiste hoy que ganaba Dominicana y ganó. Y ganó. No, no. He fallado poco, Luisín. Aquí está la gente vuelta loca conmigo. Luisín, yo quiero destacar algo antes de a, 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 la, a, la, a la audiencia. Es que el equipo dominicano, Luisín, es de los raros equipos los que yo he visto en Serie del Caribe que sin batear ha ganado en la final. Escucha esto, Luisín. Eh, los últimos cuatro juegos, nueve a una, perdieron de México. Le ganaba a Curazao dos por cero. Y, y perdiendo Panamá 3 a 1, y hoy ganan 4 a 1. O sea que no. 1, sí, es, no han hecho rally sí. grande. C claro, no han hecho rally, y es para que tú veas la grandeza de ser un equipo ganador, un equipo con garra de ganar, que con cuatro juegos promediando menos de dos carreras están en la final. Eso es, una, eso es poco usual, de diferente a Venezuela. Que una gran ofensiva tienen y pueden ser que de hoy tengan la final. Claro, Boletriz, ¿qué podría pasar esta noche a las 9? Ya que va el equipo de Curazao contra Venezuela, ¿qué podría pasar ahí? ¿Puede haber sorpresa? Sí, ahí, ahí puede haber una sorpresa porque ese equipo de, de Curazao es un equipo veterano, con muchos jugadores de experiencia y, con muy, y una y alineación una de, de, de bateadores zurdos que a mí me encanta ese equipo hoy para pa, pa sorpresa. ¿Cómo? ¿Cómo? Curazao para pa, pa sí. sorprender? Sí, sí, a mí me gusta Curazao para sorprender. Bueno. Ve, y... Una pregunta, Boletri. El trato Adelante. de dos buenos amigos. ¿Y qué fue lo que tú le regalaste? Dile a Luisín. A Tenchi Rodríguez y a Enriquito Roja. Una estrella. Le regalé a ellos dos. No, a cuatro. Le regalé le a regalé Boli. Chivo Guisado, no. con morro. No, pero boletri, por Dios, ya tú estás en Estados Unidos. Pero tú crees que tú estás transmitiendo para las águilas cibañas en Santiago. <laughs> sí, en el PN están transmitiendo en estos Jerez y Enriquito Roja. Los dos comieron chivo y se volvieron locos con, con el mañanero y conmigo. Dos caballeros, eh, lo, lo de lo de. Ernesto Jerez y Enrique so, es una distinción hacia nosotros. Además, glorias. Glorias. Son glorias. Boletri, ¿qué es lo que más te ha impresionado de Miami? ¿Qué es lo que más te ha impresionado de Miami? A mí lo más que más me, me ha impresionado es estar en un juego de hockey sobre hielo. Que estaba mi sueño. Es ser, mira, y lo, se te cumplió primero ya, que yo. Yo no he ido a un juego sobre de hockey sobre hielo y se te cumplió pues, primero. Sí. Luisín, acaba. Ya se fue arriba a Curazao 1 por 0. Atención, Curazao 1 por 0. Cuidado. En el mismo primer inning. En el mismo primer inning, Curazao 1 por 0. En vivo. Oye, ¿cómo, Oye, lo lo Oye lo... ¿cómo lo está disfrutando? Boletri, dime, ¿cómo tú llegaste a ese juego, a ese juego de hockey? Porque tú, primero, estás solo allá. O, para que tú tengas una idea, estás sí, solo. Sí. Eh, eh, ¿cómo, tú, ¿Cómo tú diste con ese juego? ¿Y cómo compraste la boleta? Boli, el problema es que tú estás. Las dos personas que tienen actitud, que yo he andado con ellos, y, y la actitud es lo más grande que puede tener un ser humano, ahí está Luisín Jiménez y Bolívar Valera. Dos personas de actitud, yo tengo esa actitud. Sí, yo, digo, sí. yo voy para allá, yo voy para allá, yo voy para allá. Y una hora y diez minutos corriendo carretera y voy para allá y allá me aparecí y la boleta Camacho me la consiguió ahí mismo ahí daban unos fuetazos, y yo decía ay Dios mío si guau boletri que bueno gracias a Elvi Camacho también que ese ese sí es verdad el hace, el cumplidor de sueño Elvi Camacho <coughs> y también no podemos dejar a, a Rafael Mato el, Dimas, el trato exquisito que nos ha dado a, que me ha dado a mí y a los muchachos que vinieron conmigo, un trato exquisito, exquisito. Dice que tú has manejado cuarto Yo que hasta trato. va a traer cuarto. Sí, sí, así mismo es, Luisín. Sí sí sí, 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 sí. Son finos. Boletri, pues muchas gracias. gracias. Cuando, cuando tú vengas te tenemos una sorpresita aquí, oíste. Ay, mi madre. Gracias, mi hermano. Muchas eh, gracias. Nada más te digo, la maleta no, no la entregue, no la entregue para atrás. Ay. Eh, gracias, hermano, gracias. Si tú supieras, gracias, Boletri. Eh, se lo vamos a decir cuando él llegue. Pero Boletri va a correr. Bueno, pero manténganos informados manténgano informado de cómo va eh, Curazao. Curazao al ataque y gana 1-0. A Venezuela sería una gran sorpresa. Oye, la próxima sorpresa de Boletri es que Boletri va para el juego de tres de la NBA la semana que viene. No, no, no. porque tú. No, espérate. espérate. Tú estás a punto de cometer. Es que a mí me gusta malcriar ¿eh? A mí, sí, no, a mí pero bueno. No a va a querer estar aquí ya, ¿eh? Tú sabes, tú sabes una cosa. Que entre un viaje y otro, tú debes dejar tres meses. <laughs> claro. La semana que viene, ¿eh? ¿Eh? Cuando yo, me llegó el email hoy que autorizaban a Boletri, yo dije, yo no se lo puedo decir de una vez hasta que él llegue. No, porque sigue por ahí ¿Sigue mismo. Sigue por ahí mismo. Entonces, cuando él llegue, entonces, el, el jueves o miércoles, no estoy seguro cuando es que tenemos los tickets, eh, él se va. Él, no, miércoles, porque el, 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 el fin de semana comienza el jueves. Él va a ir para el juego de Rising Star, va a ir para el, para el Celebrity Game, va a ir para la competencia de donkeo como periodista eso tiene un problema ¿cuál? que él debe de ahí para adelante manejar, mantener ese ritmo sí. porque volvé a ver Sobol después que él vuelva para acá oh, oh, oh. Pero en Lopradito en Lopradito a ver Sobol en Lopradito después que tú tú que lo has dañado pues yo te gusta. lo entregué a ti sin Entonces, nada de eso lo no pero me lo entregaste comiendo caro no, 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 no nah. está bien conmigo. Sí, pero no viaje. <laughs> no, no, no. Lo más lejos yo me lo llevé fue a Santiago. Él tenía que superarte, tenía que superarte. Está era. bien. Entonces tú te lo has llevado de viaje y ahora no le quieras una pausa, hazle una pausa. De corrida. Hazle una pausa. Pero mire, él mencionó algo ahí y, y, y lo quiero conectar con algo que tú hablaste el otro día, que te, bueno que lo mencionado varias veces. Él habló de la determinación en el caso de nosotros, pero tú hablas y has hablado varias veces de Walt Disney. Bueno. Eh, de, de, y, y cuando dije el cumplidor de sueños a Luis Camacho, es porque él no cumplió muchos sueños y Walt Disney hablaba mucho de eso de los sueños. Mira, eh, Walt Disney, que es el creador de Walt Disney World, que muchos dominicanos han ido allá a esos parques y otros tantos pues sueñan con ir a esos parques, fue un individuo extraordinario. Walt Disney nace a principios de 1900 y muere eh, a mediados del 60, o sea, muere alrededor de 65 años. Pero para que ustedes vean que si a usted se le cae un proyecto, usted no puede detenerse, sino investigar por qué se cayó y continuar. Yo soy partidario de que la perseverancia tiene que hacer una pausa para saber por qué te caíste. Walt Disney comenzó totalmente fracasado. El primer proyecto de Walt Disney, tratando de crear personajes, pues fracasó. Él creó eh, eh, The Lucky Rabbit, fue el primer personaje que él creó que era un conejo dichoso. Esa debe ser la traducción. Un conejo dichoso. Y por asuntos legales, pues Walt Disney pierde ese, ese, ese muñeco. Pierde ese personaje y cae prácticamente en la bancarrota. Walt Disney no se detiene, continúa. Llegó un momento, ¿qué es lo que quería hacer a Limpia Bota? Estaba tan mal que lo que quería hacer, pero nunca perdió la fe. Todo el mundo, todo el tiempo creando, todo el tiempo creando, todo el tiempo creando. En el 1923, él el, 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 el y su hermano, que es Roy, que es el hermano de él, no se menciona, pero fue clave. Lo que pasa es que el nombre de él fue más pegajoso. Fíjate cómo dos hermanos, la historia no le da el mismo trato. Eh, Roy es uno, eh, fue casi más importante que él en el proyecto. Pero el carisma lo tenía, lo tenía él. él y el nombre, el nombre más pegajoso. Y entonces, eh, en el 1923, él funda esa, esa, esa empresa. Pero, ¿qué pasa? Comenzó, creó Mickey Mouse, fracasó, eh, después metió, es bueno que la gente sepa, eh, 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 Los Siete nanitos, eh, La Bella Durmiendo, toda esa vaina son de, de, de Walt Disney.

De avanzada, se mete en un proyecto, comienza a recibir llamadas. Mira, a ti lo que te conviene es que, que abramos una sucursal de otra cosa y tú lo que vende blog ya te quieren meter, vender lado y, 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 y no, no, tiene que concentrarte. Tiene que concentrarte como hizo él. Ustedes saben en el 2023 cuánto dejó la empresa de Walt Disney World: 32 mil millones de dólares. 32 mil millones de dólares dejó Walt Disney World en el 2023. Y le voy a decir una cosa. 32 mil millones de dólares son, ¿ustedes saben cuánto? 3 mil millones de dólares mensuales. 100 millones de dólares diarios. 100 millones de dólares diarios. Trabajando nadie se ha hecho rico. Trabajando, usted lo que puede hacer es mantener sus gastos, es pensando, es armando un proyecto para hacerte rico. Tú puedes ganar el sueldo que gane, 500 mil pesos, 600 mil mensual, y los gastos tuyos, tú lo vayas acomodando de acuerdo a cuánto ganas. Tú conoces un tipo que gana 70 mil pesos y los gastos de él son 100 y va arrastrando 30 de pérdida. Por eso siempre está enredado. Lo suben a 150. Pero él cambia el carro y ya paga un pagaré más grande. Ya los gastos de él son 180. Y gana 150. Va arrastrando 30. Gana 250. Bueno, ahí le da para ahorrar 30 mensual porque es organizado. Pero hacerse rico es imposible con sueldo. Tú lo que puedes vivir cómodo. Ahora, una idea. Tener determinación. Saber a quién contársela. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Hay gente de barata idea. <laughs> hay gente de barata idea. Y roba ideas también. Hay gente que tú, que tu, tu sueño, hermano, trágatelo para adentro. Y elige a quién tú le vas a plantear. Señores, hay gente que se levantan temprano. Esa gente dinámica. Uh -huh. Coño, tú no sabes que yo voy a poner esto. Coño. Con el primero que hable un vago. Con el primero que le hable un vago que está allá afuera. Coño, tú no sabes que yo voy a poner este negocio. Tipo, esa vaina no deja. No, no, te deja a ti, desgraciado, que era un vago. Maldito. Y me tumbate el espíritu. Ahora tú solo llevas a un hombre de avanzada, te dice, vamos a almorzar juntos para que me, para que me lo explique. Vuelve y dime, busca una pizarra. Mira, muchacho, busca una pizarra, Mira, explícamelo. Todo va a depender también de, de tu compañera. Sí, eso depende mucho. Si las relaciones están bien, cuéntaselo. Si las relaciones no están bien, no se lo cuente. No se lo cuente. Porque la primera impresión de un proyecto... Es vital, es clave de cómo pueda desenvolverse. Así es que usted que ha comenzado un proyecto y ya ha tenido inconveniente, no se pare, pero averigua por qué te caíste. Insisto en eso. Quebré en el primer negocio. Sí, pero ¿por qué quebré? Bueno, porque le estoy dando un mal uso a las ganancias, porque no invertí aquí, para entonces poder arrancar el otro proyecto y que no fracase. Que hoy día Disney eh, es dueño de Marvel, de no, Fox, no, 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 de no, no. ESPN. De National Geographic, de History Channel, no, 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 y de no, no, Hulu. No, 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 no. Y si nos vamos por ahí, lo de Disney ha sido in increíble. Pero lo. estamos hablando de 32, 32 mil millones, hermano, Blancanieve y los siete nanitos, toda esa vaina de esa <laughs> gente. O sea, estamos hablando de que, de que él muere. Oigan, ¿en qué año que muere? Esa es otra cosa. Tener descendientes que le den que le den calor continuidad, a la claro, Continuidad. Claro, continuidad porque él muere, él muere en el 66. O sea, ¿cuántos años de muerto tiene? 60. 58 sí. años de muerto. Y este año la empresa dejó 32 mil millones. Dicen que la primera generación funda, la segunda desarrolla y la tercera vende. En mi caso de mi papá fue que mi papá fundó la primera. Ajá. Nosotros lo gastamos. <laughs> Y la, la de ahora, la señora, la... y la de ahora está encontrando... El poca. valor, Luisín, de esto que... De, de, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo amarramos esto que tú me estás hablando de una buena idea a una buena amistad, una amistad verdadera? El valor de la amistad verdadera en todo esto que tú me estás diciendo. Eh, si existe la amistad verdadera. Sí, sí, sí. o ¿Y si la podemos aplicar a nuestra vida? Sí, yo creo que existe la amistad verdadera. Usted es lo que no le puede pedir tanto a un amigo. <laughs> Porque yo lo que creo es una cosa. <laughs> oh, Por ejemplo... Un amigo es un individuo que está contigo sin interés. Para mí, esa es la definición de amigo. Es un individuo que está contigo sin sacarte beneficio. Le gusta estar contigo, va para allá, viene para acá, te apoya, tú lo apoyas a él. Pero hay gente que se convierten en cargas. Se convierten en cargas. Y no dan ni siquiera de lo que pueden dar. Porque si tú no puedes dar da dinero, da servicio. Porque el servicio tú siempre vas a poder dar. Entonces hay gente que dice, me falló como amigo. Cuando yo oigo una gente que dice, fulano me falló como amigo, digo, explícame lo que pasó. Oh, tú no sabes lo que pasó. Oh, él y yo éramos amigos. Él consiguió cuarto. Yo no. Eh, yo fui allá un día. Está bien, pero ¿qué te decía él? No, es lo que me decía él es, yo no, yo no te puedo dar cuarto. Vamos a poner tu negocio. Pero eso es lo que él tiene que hacer. no tiene que Él no tiene que darte no cuarto a ti. Entonces tú evalúas un buen amigo por lo que te pueda dar económicamente y oye bien una palabra de un buen amigo evita un suicidio tuyo ¿Cómo así? Oh pero ven acá mi hermano cuando tú estás agobiado cuando tú estás en un pleito con tu mujer que te botan del trabajo toda esa vaina pasa en una semana te botan del trabajo la mujer te quiere no te quiere averigua una vaina de la mujer tuya es un hijo te dicen que está enfermo y uh, coño saca cabeza así aparece un amigo Vamos a comer un helado allí. Pero como ese no te ha dado nada nunca, tú dices que ese no es amigo tuyo, uh -huh. porque la gente confunde el que te da. No, ese es solidario. Son dos vainas distintas. Ese es solidario contigo. Ese te saca del lío. Amigo es el que, el que no tiene interés por ti. O sea, no tiene interés. No te busca por interés. El que no te busca por interés, sino que le gusta estar contigo, comparte contigo. Pero vamos a caer en lo mismo que he dicho siempre. Los amigos se llevan al paso. Los amigos se llevan al paso. Usted tiene un amigo funcionario. ¿Verdad? Uh -huh. Te nombró una hija. Coño, no le lleve el otro hijo. <laughs> de, de tu casa, nada más que, de, de que nombren ese. <laughs> no, Dan que... cuatro vueltas y vuelven con el muchacho allá ese. Este no está haciendo nada. Quieren a todo. tú le dices que no, que no puede. Yo creía que tú y yo éramos amigos. Es que tú y yo no somos amigos para eso, papi. Es que la palabra amigo es otra cosa. La palabra amigo es otra cosa. Los amigos no puedes forzarlo. Los amigos tienen que llevarlo al paso. ¿Verdad? Claro, hermano. O sea que yo. Los amigos se conocen en el cementerio. Y él, eso no es verdad esa vaina. ¿Cómo que no? Tú eres loco. Los amigos, se conocen en el, los amigos se conocen en la calle. Los amigos se conocen en situaciones que no tienen que llegar al cementerio ni tienen que llegar hasta enfermo. Tú puedes conocer un amigo sin eso. Ahora, tú te metes en un lío de droga. Te metes en un lío de droga. Y tú me llamas y te están grabando. Tráeme la vaina, no me no hables de vaina no a ¿De qué me, vaina? Yo andaba no contigo, tú andabas en eso. Ah, me abandonaste, no, te <laughs> metiste todo en un lío que no, es, no era lo que habíamos hablado. No me llames. Entonces, eh, existe la amistad verdadera, pero lo que existe es muchos abusadores de amigos. Muchos abusadores de amigos. Que creen que el amigo es un banco, que creen que el amigo es un, es un dealer, que creen que el amigo, no, no. El amigo no es para eso. El amigo no es para no, no es para sofocarlo, no es para secarlo. No. El amigo es para conversar. El amigo es para que juntos luchen. El amigo es para. Pero tú no puedes. Tú no puedes llevarlo a una velocidad que no, que no lo aguante. Yo creo que nosotros tenemos un invitado. Tenemos un invitado. Tenemos un invitado Te quiero mandarle un saludo, a Andresito Vanderhor, que está viendo el podcast de Luisín sí, Jiménez. mi hermano. Es una estrella. Resuelve. Estuve en Punta Cana, en, en, en Verón, en una, una caravana que él me invitó. Y qué politicazo, hermano. Además, él tiene una cosa buena. Que no, no te, pone te pone a dar vuelta. No te pone a dar vuelta. Eso no se puede. No, 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 tiene una vez. Hay gente que no sabe decir que no se puede. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Coño, que hay político. De... Ven el martes. Cuando tú ven el, martes, el miércoles, ven tú el jueves. El martes, te dicen, jueves, jueves. Coño, que jueves, dime si se puede o no se puede. Es práctico, Andrés. No, el, no, 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 porque es un hombre. Mira, eso no, eso está fuera de la ley esto si mira la ley está aquí, vamos a ilisarte esto, Exacto. ven va, porque es un técnico, es un técnico, una estrella, pero entonces vamos a recibir a un amigo que hoy tenemos, aparte 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 de, de todo lo que, ven, ven, entrando, ven entrando, ven entrando aparte de lo que vamos a conversar tenemos un buen anuncio hoy, un buen tenemos, anuncio tenemos un muy buen anuncio que le va a gustar a todos los fanáticos del podcast de Luisín, que por primera vez lo vamos a hacer con, con y es con él, vamos a recibir a nuestro hermano bueno, que causó estragos la otra vez que vino. Sí. Y ha puesto a los muchachos a buscar plátano a Barahona. Recibimos a Nanao Motor que está con nosotros. Aquí, hey. ¡Nanao Motor! ¡Adelante, estudio! ¡Adelante, estudio! Gracias, hermano, de nuevo. Estamos aquí. A la gente parece que le ha gustado la vaina. Sí. Nanao, ¿cómo tú estás? Bien, 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 hermano. Contento de estar aquí. Gracias por la invitación de nuevo, hermano. Eh. Voy a hacer un pequeño anuncio los muchachos allá de Nanao que le mande saludos. Dale, no, pero a, dale. Edison Castillo es lento. Sí. Él es lento. Pero es bueno. Es bueno. A Tabaco. Tenemos a, a, al más que sufre, a Buesponja. Y a, también para Rosairi, que nunca tiene novio, pero Exacto. amanece todos los fines de semana fuera de su casa. Eso es, eso es. Mira, Nanao, eh, estamos hablando de, de, del, del valor de la amistad. A mí me gustaría saber tu punto de vista del valor de la amistad. Hum, hermano, es que. Eso es una de las cosas más bonitas que puede haber en un ser humano. Y mantenerla, esa amistad y mantenerla. Porque, hermano, cuando usted decide darle la amistad a una persona y usted transparente le entrega el arma, el corazón, y de repente esa persona le viene con un diatra para adelante, te traiciona, eso es muy fuerte. Hermano. A veces nos lleva a uno muy rápido a los amigos. Sí, sí, a veces sí. Abusamos de los amigos. ¿Verdad? Sí, como lo que tú acabas de decir ahora mismo. Se abusa de, de la pedidera que dame esto, porque hay gente que entiende que tú eres un banco o una fundación. Y el que, día que no puede, eres que, malo. El día que tú no puedes, no, tú eres perverso. Te levantan un expediente, hermano, que ni adquirieron ninguna gente de esa. <laughs> ni adquirieron ninguna gente de esa. Sí. Que tú eres un perverso, que tú eres malo, sí, que no sí, ayudas. Sí. Pero él, esa persona, hombre o mujer, no ha visto todo lo que tú has hecho por él. Claro, no, Nanao, tú la, el, la otra vez que viniste, tú fuiste el, el maestro de mercadeo para muchos de los muchachos que también. ¿sí? ¿sí? una introducción de a qué él se dedica, porque hay mucha gente que, que, lo está viendo, vez, que es no primera puede viendo la dale tú, dale ah, tú. Bueno, señores, Nanao Motor es uno de los. Ponme ahí en y, el Instagram para que vayan viendo. De los importadores de motores más grandes que tiene la República Dominicana. Y sería bueno que antes de, de, de tú entrar, pues Nanao nos explique a qué él se dedica. Nanao, cuéntanos dónde está ubicado y todo. Bueno, yo me dedico a la comercialización de motocicletas. Soy multimarca, importo, pero también vendo todas las marcas del país. Tengo four wheel, tengo buggy. Estoy en lo claro, como digo siempre. Sí. Estamos ahí en Diamond Mall, frente a frente a Agora Mall. Ahí tenemos cuatro locales y, y en estos días vamos a, ver, vamos a abrir Nanao Luxury. Y es fácil. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo es el Nanao no, Luxury? Eso es para el que tiene su cuarto, el que tiene su cuarto, que quiere un four wheel, <laughs> sí, que quiere un buggy. Pero, porque señores, no hay nada más aburrido que una finca sin un four wheel y un boom. Es Dígale eso muchachos. Es sí, sí, es ¿Quién muchacho. va a una finca a pasarse el día entero a Matamorquina? ¿Cuándo vamos a abrir Nanao <laughs> Santo Domingo Este? Eh, ¿Santo Domingo Este? <laughs> sí. Sí, lo tengo. Que ahí fue que hice la gorra casualmente. En esa plaza donde estaba, que no voy a decir el nombre. No lo diga, no ahí lo diga. Fue que no, porque yo me voy a asociar ya contigo viene, ahí. Ya, ya me, me voy a hacer. Oh, cuarto. pero ven acá. <laughs> Entonces, Entonces. con tú veas Boli poniéndose esa gorra ¿Qué? tuya. Un hombre que <laughs> le han tratado de poner <laughs> 70 gorras. Y así fue no, no, <laughs> así. Ay, mi madre. No, 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 no. Eh, venimos con algo grande para Santo Domingo. Este, eh, hermano, algo importante. Tú sabes, Boli. Que siempre que venimos aquí hablamos del emprendedurismo y de la gente. Pero el Philip Cotter criollo, tú sabes, el eh, papá eh, del marketing criollo. Sí, creo que sí, William Stanton. Sí, sí, William U Stanton. William Stanton. Una venta no, no. <laughs> exitosa. ¿Cómo oye, se hace? Man, oye, ¿Cómo se hace? Oye, una venta exitosa, fácil. Lo primero es que al cliente tú tienes que escucharlo, mirarlo de frente, clavarle la mirada, escucharlo, pero no mucho. Porque hay clientes que le gustan ¿Cómo? hacer. No, que le gustan hacer clientes. Que perder no tiempo. mucho. No, no escuchado escuchado perder mucho. Tiempo un cliente. No, no No, clientes que te hacen a perder tiempo que no te van a comprar. Pero si tú le ves la intención de compra a ese cliente que tú ves que va a comprar, lo primero que tú debes decirle es: el dinero está escuchando nuestra conversación. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí. El dinero está escuchando nuestra conversación. Eso no es más que si lo tiene ahí. Sí, si sí, Si lo sí. tiene ahí. Ese no es día. que lo va a salir a buscar. No, no es que lo vas a salir a buscar. Si te dice que sí, siéntalo de una vez. Si está parado. Sí. Tú, tú lo sientas, porque tú sabes que parado es difícil hacer negocio. Tú lo sientas. Siéntate aquí. Y automáticamente. Y el café y la atención. Y, y el café y la atención de una vez y no le hace, hace no cuantos cuentos. Ahora bien, desde que él se sienta, agarra talonario o tu computadora y dile, entrégame el documento principal ahora mismo para cerrar el negocio. La cédula. La, no, el dinero primero el, el dinero no, el documento principal por ejemplo en mi negocio el dinero el dinero hermano tú me entregas ese dinero y aseguro ahí mismo es un mensaje que le estoy dando a todo esto empresarios sí. Agarra ese dinero que automáticamente ese hombre te dé ese se dinero Cerró el negocio ahí mismo ahí tú le brindas hay café. mucha gente que se devuelve dando la cédula pero no hay mucho cómo que se devuelve y más se andan con un tío cómo el tío anda porque hay tío que toman negocio <laughs> Trate en tu negocio tener una sola silla. ¿Cómo? Adelante. que no se le, no, le dice, tú le dices, mira, por cuestión del COVID. No podemos tener mucha gente aquí adentro, porque tú le ves la intención, porque el tío sí. lo que está buscando es otro pesito. Sí, 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 no, sí. Por cuestión del COVID, tú sabes que es salud pública, no puede poner una multa, espera no ir afuera. Porque fácilmente te tumba un negocio. Automáticamente usted cerró, le hace un plan de venta, le dice, revisa su crédito, si ve que está aceptable, entrégale el mismo. Porque fácilmente. El crédito no tiene que estar bueno entero. No, no, no. En el caso mío no, en el caso mío no, 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 no. Por no, ejemplo, no. si ha quedado mal una vez y después tú lo ves como que se viene enderezando. Eh, sí, 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 Porque aquí casi la mayoría de la gente en el 70% por no crédito medio jodón. Y por eso no implica que sea de qué mal pagador se le entrega ahí mismo. Pero tampoco, si tú ves que te está dando, por ejemplo, si tú le pides un inicial, por ejemplo, de 20 mil y te da 40 mil, entrégala ahí mismo. Porque si llega a la casa y la mujer le pregunta dónde tú estabas, ay, comprando un motor, sí, comprando un motor, fácilmente he eche eso para atrás. Entrégala ahí mismo, <risa> documento <laughs> firmado ya que cuando llegue a montarse de una vez ahí mismo, es clave. Oye, otra cosa, hermano, sí. hay muchas personas que andan buscando dinero pero tú lo ves como, como sin esperanza y sin nada. Sí, sí, Mira, sí. hermano, el que anda buscando dinero y anda desempleado, desempleado, no puede permitir que el teléfono le suene dos veces. Oye, o sea, bien, ¿eh? es cuando está hablando con alguien importante. No, 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 si está desempleado, por ejemplo. Está desempleado. Está desempleado. Y ha llevado mucho currículum. Sí. Y le suena el teléfono. Automáticamente le suena. Aló. Sí. Aquí. No, no, alo, sí, sí. Dime, sí claro. No permita que suene dos veces porque puede ser que a las dos veces <laughs> que a las dos veces se le, se, otra llamada, se le mete otra llamada. Y, y tú pierdes una oportunidad. Y pierde una oportunidad, hermano. Otra cosa. Si tú no tienes teléfono, trata de andar con un lapicero y un pedazo de papel. Si no tiene. ¿Para qué? O oh, hermano, a veces aquí hay negocios o un empleo que se han caído hasta un semáforo. ¿A ustedes no le ha pasado que a veces usted tiene mucho, eh, mucho tiempo que no ve a un amigo y de repente lo no ven un semáforo? ¡Güey, Juanquín! ¡Güey, acá ves que tú estás! Mira, anota mi número de teléfono que voy rápido. ¿Tú claro. has cerrado un negocio rápido? Ah, claro que sí, yo he cerrado, yo he cerrado, yo he cerrado un negocio rápido. ¿En semáforo? En semáforo y en plaza. ¿Rápido? Y, va, va, va. Y, y en plaza, no, 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 en plaza. Si tú estás desempleado, amigo mío. Oye bien, si tú estás desempleado y tú andas por una plaza, con tu lapicero y tu pedazo de papel. Por ejemplo, una una vaina, no hay una vaina más fea que, que a un desempleado haya que buscar un lapicero. Que haya que, haya que buscar un lapicero. <laughs> por ejemplo, me encuentro yo al boli, en una plaza, de plaza hey, central. Hey. Y estoy desempleado, cuento, boli, estoy medio mal y al boli le ha ido bien, ayúdame ahí. Entonces el boli mira, anota el nombre mío, ahí mira mi teléfono no, está, tiene está, 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 no tiene lapicero. Entonces, no, lo grande del caso es que a veces lo tienen. Y cuando le dicen, cuando el boli comienza a dar el número de teléfono, dicen, ven acá, oye eso. Tú eres de los Valera de San Cristóbal o de Yamasá. No, no preguntes esa ¿Qué te Vaina. Te que tú, esa ¿Qué, ¿qué vaina? te importa eso? ¿Valera se escribe con B largo o con B corto? No. ¿Qué te importa a ti esa vaina, sí. hermano? Escríbelo. No, 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 Escríbelo de no, 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 una vez. No, no, no. Y por eso le, el hombre tiene que ser despierto, tiene que ser vivo, hermano. Tiene que ser vivo. Con los chinos, ¿por qué los chinos son superiores exacto. a los dominicanos? Fácil. ¿Llega, ¿Llegan de calcio y se van a Fácil. Y no es de que, ¿por qué no pagan impuestos? Porque esa mercancía de China al país no llega gratuito. Eso no, paga sí. flete y embarque. Mentira. Calga, mira lo que te traje aquí qué es eso la calculadora la calculadora una vez, calculadora una vez. <laughs> señores yo estoy sorprendido <laughs> dale ahí cómo en La Duarte comparí los chinos se han odeñado. creo que quedan dos tiendas todavía vieja eh, en La Duarte comparí dos sí. después todo es chino Villa Consuelo todo es chino ¿Por qué? el país fácil mira por qué es exitoso el chino cojan ahí la pie un chino te compra una blusita en 200 pesos pero qué pasa donde ese chino compra, que todos esos chinos que tú ves por ahí en la calle no son importadores. No, aquí hay dos o tres chinos que son importadores. Sí. Entonces ellos le distribuyen a todos los demás chinos. ¿Oye? Pero esos chinos te venden a ti como dominicano. Claro. ¿Qué pasa? Tú vas y compras una blusita en 200 pesos. Un chino. El chino la vende a 80 pesos. El chino la vende a 80 pesos. O sea, la vende en 280 pesos, ganándole 80 pesos. Pero ese chino, ese chino le gana 80 pesos a la blusa. Vende 40 diarios. 40 blusas, mira, por 40, 40 blusas, por 80 se gana 3.200 pesos diarios. Pero como el chino no descansa nunca, son 30. ¿Cuántas veces al día come el chino? El dominicano tiene que comer y, y dormir. No, no, el chino come a las 2 de la tarde y y después regresa y no come más. Sí, 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 el chino no casi no descansa. igual que el dominicano. Eh, eh, el dominicano come más, es más glotón. Es más Y descansa más, Y de, de, de más. De más. Eh, eh, y de come más. harina, la harina. Eh, 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 no, la no, harina, como unos bollos raros ahí <laughs> con verdura. Pero mira qué pasa porque es pobre. Mira, 3.200 se gana en un solo renglón. Se no, gana en, el chino. en una sola mercancía. En una sola mercancía tiene miles de variedad. 3.200 por 30, el chino se gana al mes 96 mil pesos, ganándole 80 pesos una blusita. Pero ¿qué pasa con ¿Qué el dominicano? Pasa, Vende caro. El dominicano. La mayoría o sea, busca... El dominicano quiere. Sacale a la blusita lo de pagar a la casa. Oye bien, la compra donde el mismo chino la compró en 200 pesos y la vende en 400. ¿Cuánto se gana el dominicano? 200 pesos por blusa. ¿Pero qué pasa dominicano? Tú que me estás viendo. Tú lo que vas a vender son 40 blusas al mes. Claro. ¿Pero qué pasa? Tú no vas a trabajar 40 días. Tú no vas a trabajar los 30 días porque el dominicano los sábados y los domingos no trabaja. No trabaja. 24 días. Entonces ponemos, entonces, que él se va a ganar 80 pesos por 24 días. 1920 pesos. O sea, tú dices que es mejor vender cantidad barato. más barata. Claro, claro. además tiene fama de, de, de baratero. Y, hermano, pero no solo eso. En una tienda, en una tienda, ¿cuánto producto tiene, por ejemplo, una tienda china? Te estoy hablando de un solo renglón. Imagínate que hayan mil variedades. ¿Cuántos miles de pesos se va a ganar? Ese chino, y cuánto se va a ganar un dominicano. Por eso es que la mayoría de tiendas de este país, en Cabrera, nagua Santo Domingo, Este son chinas. Porque el dominicano, la población general, va donde vende más barato. Por eso el chino es exitoso. Y, ¿Y se en va la a comida también? Y en la comida también. ¿Por qué esa gente dan tanto pica pollo? No, venden barato. Por ejemplo, el chino no tiene una publicidad como tiene Kentucky, como tiene McDonald's, como tiene no. eso, lo tienen ahí. Ellos adaptan el producto, lo adaptan a la cultura del país al cual visitan. Porque en China no venden pica pollo exactamente Pero ellos no venden eso lo adaptan o sea, y, lo, o sea, y o sea, lo hacen bien lo hacen pica pollo aquí porque se come porque se come y va a un país donde vayan donde no se coma pica pollo ellos no la hacer. no no lo hacen no, o sea, no que, no es, que el producto no hacer. es de ellos, se, ellos hace, se adaptan se adaptan a eso hermano el, esa es la ventaja de esa es de, la de, ventaja del de chino por eso son millonarios todos son millonarios y no gastan un peso tampoco <ríe> <ríe> son millonarios todos no gastan no gastan no gastan no gastan un no, no no peso en nada el chino no gasta dinero hay gente que le da brega a conseguir trabajo ¿Por qué? Que nos están oyendo y dicen, ¿Por qué yo voy allí, voy aquí? ¿Por qué no consigue trabajo la gente? Bueno, hermano, yo creo que hay cuatro factores fundamentales. Vamos a ver. ¿Cuatro factores? Sí, sí, hay cuatro: la educación, la cultura general, las redes sociales y la prudencia. ¡Ey! La prudencia. Y, y la prudencia, Coño, hermano. Por imprudente se pierde un trabajo. Anda para carajo. <laughs> hermano, mira. Aquí hay personas que cuando van a evaluarlo. Para el trabajo. Para el trabajo. Hermano, por el simple hecho de que ellos entienden que cruzaron cuatro años en la universidad, cinco, ocho, diez años, piensan que son profesionales. No. Usted simplemente a veces, en muchos casos, pasó por la universidad, pero no aprendió la clase impartida en esa universidad. La universidad son te, da la herramienta. te da las herramientas. Te da pero muchos ni aprenden. Sí. Muchos ni aprenden. Otra cosa, la cultura general. Tú sabes que aquí hay muchos empresarios que han contratado personas en una conversación. Que dicen, wow, pero el hijo de Luisín, qué inteligente es, el hijo del boli. Ese muchacho me llama mucho la atención. ¿Por qué? Sabe de folclore. De pelota. Sabe de pelota. Sabe de, de, de negocio. De la, aquí hay personas que no saben del enfrentamiento de Ucrania con Rusia. Sí, no saben sí. del problema que hay en Haití. No saben lo que es un magnicillo. No, es que ma, no saben lo que es Centroamérica. No saben lo que es. Más que cultura, estar al día. Al día. No saben lo que es toquicha, lo que es Yaelí, lo que es el enfrentamiento, lo que es todo. Es, hay que saber de todo un poco. Porque cuando tú te ves interesante, hasta en una conversación, en una entrevista, verdad, que ya las entrevistas no son tan verdad. formales como antes, eso despierta mucho interés en el cargador cargado de recursos humanos. Y las redes sociales... Y nunca van. decía, a mí no me contrataron para eso. Y nunca me, nunca me contrataron para eso. Y las redes sociales, ya la mayoría de empresas están revisando cómo tú eres en las redes sociales. Hay personas, o sea, mujeres, tú, que van sí, a buscar trabajo, claro. que están en cuera. Sí, sí. sí, sí, sí oye, sí, sin sí, ropa. De verdad. Nadie va a contratar. Y la prudencia. La prudencia. El valor de la prud oye, prudencia. Oye, la prudencia. Mira... Aquí hay, te pongo el caso de las mujeres, que van a buscar trabajo y cuando le preguntan por qué tú quieres trabajar aquí, le dicen, no, mira, porque mi esposo es un desgraciado. Así, en la entrevista donde la van a contratar, mi esposo le tengo orden de alejamiento, mi esposo no, Ay, mantiene, mi no mantiene a los hijos míos, por eso yo quiero trabajar aquí. ¿Y tú crees que le van a dar ese trabajo en esa empresa? Ya no, ya se, llegó con un lío. Ya ya llegó con un lío. ¿Y qué le va a llevar a la empresa? Lío. Y sobre todo, quiero decirle. También, a veces, espérate, Nanao. Es como buscar visa, que a veces tú por decir cosas de más, la pierdes. La pierde. Si no te la preguntan. Hay gente que, que cree que el que lo está entrevistando para trabajar es un consejero matrimonial. Uh -huh. Oye, no, no solo eso. Te el cónsul te pregunta, el oficial consular, ¿cuántos hijos tú tienes? Mira, yo tuve uno con una muchacha ya de Barahona, pero ese yo no lo declaré. Pero entonces después tuve un roce con una muchacha no, que no no, 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 diga cuántos hijos usted tiene. Y ya. Diga cuántos hijos. Otra cosa. Si usted es una mujer que vive en cualquier barrio, en cualquier provincia, y usted está muy buena y va a buscar trabajo en una empresa donde la encargada de recursos humanos sea, sea la esposa del dueño, no hay Tiene problema, ¿Cómo ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo ¿Cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo? No no no. es? Repíteme, repíteme No, no, no. Si usted va a buscar atención. trabajo... En, atención, por favor. Atención, estudio. Uh -huh. ¿Cómo es? Si usted es una mujer que está muy buena, de estas mujeres que tienen cuerpos descomunales, que son bestiales, sí, sí. que son bellas, y usted va a buscar trabajo... En esa provincia o en ese barrio donde usted vive, lo primero que tiene que investigar, que la encargada de recursos humanos no sea la esposa del dueño. Ay, y, le coge miedo. quién. Y más si el dueño es, es carpetoso. No, 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 no. A veces está buena, es un obstáculo. Es un obstáculo. Es un, sí, sí, no le van a dar trabajo. ¿Qué yo le recomiendo? Conviértete en evangélica por esos días, ponte tu faldota. Sí, ponte tu faldón. Y después ponte que te adentro. Y, y ponte tu lentecito así. Vete tranquilita. Que no se te destaque tu cuerpo. No te ponga taco alto. Ponte zapatico. Una zapatillita tranquila. Que se te vea una mujer humilde. Porque si está muy buena. Oye, qué vaina. No te van a dar el empleo. O sea, hay dos tipos de discriminación posiblemente. Una por, por nota muy buena. En algunos trabajos ah. y otras que no te contratan por está muy bueno. No, lo que pasa es que si el marido es carpetoso y le llevan carne a un hambriento, tú sabes lo que puede claro. pasar. No. Él, no no puede Él no es culpable. Él, no, pero no se le puede. La esposa sabe que el tipo tiene hambre y fácilmente si mete una mujer, así, vaina, eh. es una vaina. Sí, sí, el, sí. el joven que, que, que consigue su primer trabajo, ¿cómo se debe comportar una gente en un trabajo nuevo? Eh, bueno, lo primero es. Que no debe de hacerle caso a los empleados viejos. ¿Cómo que no? no y no, no es no, que, no, que, no, que te no, van a lo orientar. Lo entrampan, lo entrampan. Oye, lo primero que el empleado viejo, tú que es nuevo en una empresa, el empleado viejo es lo primero que te va a decir, y más cuando sabe que tú tienes las condiciones de ser supervisor, que tú estás más preparado y que tú puedes superarlo, te va a decir el viejo. ¿A qué tú vienes a trabajar? ¿Para qué tú no sirves? Sí, sí, eh, sí. ¿A qué tú vienes a trabajar? ¿Para qué es una empresa que no sirve? <risa> para <risa> para casa <esta> noche, <laughs> Coge para casa esta noche para explicarte. Coge para casa esta noche para explicarte. Por él, él lo que no sabe es que el tipo le está metiendo cizaña para que no le den el empleo. No le haga caso a ese empleado viejo. Y algo importante, algo bien importante. Si tú quieres saber después que tengo una empresa, ¿quién es el chivato de la empresa? ¿Qué? El que pone la, la energía negativa. Es aquel que el jefe nunca le pelea. Claro. El carita claro. el carita del claro. jefe. Si tú quieres saber cuál es el chivato de la empresa, el que pone que siempre lo hay, es aquel al cual el jefe nunca le pelea. No le reclama no nada. No le reclama nada. Es cómplice. Porque es cómplice de él. Eso claro. es así, boli. Es No te sorprenda. No, no. No, no te sorprenda, hombre que sea así. Eso es así. Claro. claro. Mira, tú hablaste, tú hablaste de lo importante de, 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 de una compañera, de una buena compañera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo tú mantienes... Ante tantas tentaciones del mundo, hay, hay tentaciones, nanao. ¿Hay sí? sí, 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 estamos en eso. Amigo. Hay muchas tentaciones. <laughs> sí. ¿Cómo se mantiene la llama del amor viva? Con 250 pesos. No, ¿Cómo? no, no, no. Con 250 Pero pesos. Pero tú dar una solución, Óyeme bien. Pero ¿cómo así, nanao? Claro. Oye, si tú eres un hombre que eres de cuidado de hombre seco. Sí, 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 sí. Con lo más que tú puedes sorprender a tu esposa, ¿eh? con un arreglo floral de esos que venden en los semáforos. Tú te compras... Pensé uno, en ti cuando, cuando, cuando vi esas rosas. Oye, pen, no, tú le compras eso que cuesta 250 pesos, y tú eres un hombre seco, y porque se le va a hacer duro al hombre seco, hey, te casa, hey. y te aparece con eso en tu casa. Lo hace dos veces al mes, y si tú estás caliente, tú puedes estar seguro que te va a enfriar. Con 250 pesos, dependiendo de la mujer, hermano. eh. O sea, Dep tú, no, no, tú estás dando una fórmula barata. Barata, no. Y si la mujer es media complicada, que no le gustan las flores... Cómprale su perfumito. Cómprale su perfumito. O si no, si es otra mujer que exige más, llévatela a caminar para el malecón en las noches y ponla a contar las olas. Y dile al oído, no que la ama, no que la ama, no. ¿Cómo? No exagerado, que tú la quieres. Y Ay, que le digas sí. que tú eres muy importante en su vida. Y si tampoco le gusta esa, cuando tú llegas a su casa antes que ella llegue. Le pone ahí, aunque sea, seis papeletes dos mil, y ya para que se tranquilice. <laughs> seis papeletas dos mil. ¿Tú crees que el hombre que se... tranquilice? El hombre dominicano eh, eh, en su mayoría es seco. Sí, 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 sí. Es, es poco romántico. Después y... que van pasando los años. Sí, no, no, no. Y, y antes también es poco romántico. Y yo creo, Luisín, que es difícil que una mujer son pocas. Que no le gusten esos detalles. A la mujer le gusta el hombre que la cuide, que sea ñoño, que la respete. Eh, la mujer, toda mujer le gusta eso. Pero el hombre dominicano en su mayoría eh, es bien seco. Eh, yo bien te seco. quería preguntar algo, nanao Hay mucha gente que nos está escuchando que quiere cambiar de trabajo. Es una, decisión, ya, es una mm. decisión difícil porque tiene muchos años ahí, pero le están llenando los ojos con un trabajo nuevo mm. que podría ser una aventura. Aventurar que él va para allá. ¿Qué tú le aconsejas? ¿Qué condiciones debe tener un nuevo empleo? Porque hay gente que ve la cercanía de, de su casa, uh -huh. que se ahorra, ¿verdad? Hay gente que ve el, el trato que le dan en este trabajo viejo, que ya le tienen confianza, a buscar un trabajo nuevo, que va para un trabajo nuevo, que le van a pagar más, pero va a comenzar de cero, en términos de confianza de los jefes. ¿Qué tú le aconsejas? Como un tipo que nos está mirando ahora, que dice, coño, yo tengo dos opciones, tengo 12 años aquí, me quieren, pero, pero no estoy ganando dinero, y allá me están dando una oportunidad. ¿Cómo ese tipo sabe si se va o no se va? Si la oportunidad pasa de 20 mil pesos, vete. La diferencia. La diferencia, se sí, cámbiate. Hay que cambiar. A veces hay personas que dan la vida entera en una empresa y solamente. Estoy de acuerdo. Eh, Claro, tú no puedes vivir solamente el agradecimiento. Llega un punto que ya tú has pagado el agradecimiento. Y tú quieres prosperar, quieres tener un buen vehículo. Mucha gente estancada tener... por el agradecimiento. Mucha gente estancada por el agradecimiento. Aquí todavía hay personas, principalmente de los campos, Coa, Asua, que están aquí en la capital trabajando de que porque le pagan una universidad o porque le dan la comida o le dan una habitación. ¿Y cómo después, cuando tú quieres emprender un hogar, tú puedes mantener un hogar con el agradecimiento? Sí. Lo que hay que saber irse. A, lo que hay, claro, otra, algo clave. importante. Donde quiera que tú estés, por mal que te traten, por mal que te traten. Tiene que dejar la puerta un poquitico así Ajá. abierta por si tiene que regresar. Por si tiene que volver. Por si Pero tiene hay gente que, que tiene la mala costumbre que de la donde la quiera la que se va, se va, a pelear. Otro día, se va peleando, y al otro día comienza a hablar mal no, de eso. La destruyen. porque es que tú no puedes hablar mal, señores? Yo estoy de acuerdo que si tú en una empresa, tú que estás en una empresa, y hay un empleado que siempre aparece en o tres que quieren hablar mal de esa empresa, no lo permita porque tú vives de eso. Yo no estoy de acuerdo tampoco que tú seas un tumbo a polvo de tu jefe, no. Pero las cosas que van en detrimento de lo cual tú vives, no acabe con eso. Hermano. Pero eso pasa en el amor también, Nanao, que tú eres un hombre de experiencia. Tú estás conociendo a una mujer, mm. tú eres divorciado, y estás buscando una mujer para rehacer tu vida. Sí, claro, lógico. Conoce una muchacha oh, que, vaca. que te interesa, estás con ella, y tú comienzas a hablarle mal de tu esposa, Ay, no, de no, tu no, ex esposa. No, 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 Mi amor, si él te está hablando mal de su ex esposa, que le parió dos muchachos. Esa mujer le parió dos muchachos, duraron 11 años. Y él te está hablando mal. ¿Qué va a decir de ti mañana? Correcto. ¿Qué va a decir de ti mañana? Porque óyeme, y al hombre que no comete ese error, el hombre que no comete ese error no hable de mujeres del pasado. No hable usted, tú puedes saber lo que se Pinolo lo diga. Almacena información, pues la información es buena, pero trágatela. No hable donde a ti te interesa una mujer, en una mesa donde a ti te interesa una mujer, no hable de mujeres con las que tú has estado. No, 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 no. Y no. si te preguntan, fulano, ¿tú tuviste relaciones con él? Ay, no. no, 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 hermano, nosotros salimos dos veces para el cine. Y, y no llegamos a nada. Hay gente que le encanta. Lo, hay tigres que le encanta eso. O hacen la clásica de, ¿tú saliste con fulana? <laughs> sí. Año, hermano, chico, le, está haciendo chico, daño. le está haciendo daño. Hombre, no sea canalla. Claro. No, no sea canalla. Claro, le está haciendo daño. Y ella ya no se acuerda de ti tampoco, ya. <risa> no, hombre, <laughs> no, y eso pasó, hermano. Claro. Eso pasó. Ahora, la información es bueno almacenarla, bueno tenerla. Pero, atención, mujeres. Si con el hombre que tú estás, te está hablando mal. ¿Tú sabes lo bonito que es que en una nueva relación que tú estás comenzando, y te pregunten. Eh, Boli, ¿cómo era la que era Ajá. esposa tuya? Una buena mujer, pero no lo no entendimos. No lo entendimos. La virtud, me, nada más menciona la virtud de ella. que esa, es no la que mal. Te está preguntando, tú no, lo malo que tú puedas saber de ella, no lo diga Trágatelo. Y, y, y un amigo me dice una frase siempre: Lo que no vayas a embellecer, no lo toques. No lo toques. Soy la apoyo, que ahorita estábamos hablando de ella. Decía: No le dañe el café a nadie. Claro. Eh, que, que, que un comentario tuyo y esa gente lo oiga, tal vez. Bebiendo su cafecito. No le dañe el café a nadie. No, no se lo dañe. Claro. Mira, claro. Eh, queremos mandarle aquí un, sola, un saludo solidario a nuestro amigo Darián Vargas. Darián. Que venía de invitado, nos confirmó, sin embargo, está pasando por un, por un problema familiar. Un problema familiar con la señora. Con la señora, así que esperamos que, que todo salga bien. Vamos a ver si. Dentro de los muchachos que están ahí en el podcast, pueden hacerle alguna pregunta a Nanao o a Luisín. Ana, claro. Que queremos anunciar que el 29 de, di, de febrero. No, no, espérate, vuelve y dime. El febrero. 29 de febrero, oigan bien. 29 de febrero, vamos. Pero aplaudan, No ah, sé lo que es, pero aplaudan. Después de esto, nos vamos a sentar a afinar detalles. Mm. 20, Usted ha querido venir a un podcast, a conocer a Luisín, a conocer a, a, a Nanao. Bueno, por el 29 de febrero, por primera vez, entonces, vamos a hacer un podcast desde Nanao Motor. Desde ah, Nanao, ahí Ay, Ay, madre. madre! Vamos a buscar, vamos a pensar entre los tres la, la mejor hora para que la gente pueda ir, porque la idea es que vayan. Sí, podría okay. ser más temprano para que sí, a las 9. Exacto. Podríamos arrancar a las 7. A las 7, 7, la 7 o mediodía. Bueno, tú no dirás qué, a qué hora la a plaza las 5. Se, se pone a buena. A las 5 de la mañana, a que, las 5 a la tarde, de la tarde. De la para la tarde. que la gente, después de su trabajo. Pase por allá. Vamos a pa llevar a compartir, a compartir con nosotros. Hace cuento. Y, pa, y para que vean las instalaciones de Nanao Motor, Lógico. Que, que es un empresario, es lo que se hace el chiquito y el pendejo. Pero lo que adelante, usted ve lo que hombre tiene allá. Para el que vaya, vamos a llevar bono de compra. Y vamos a rifar mucho inicial. Vamos a rifar inicial. Por iniciarle de verdad. Sí, 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 de, sí, verdad. de Bueno, verdad. ese día vamos a aprovechar que tengo el, el relanzamiento de, del motor de delivery de Colmado, el Topo Montro 110 y todo el colmadero que vaya ya ese día. ¿Cómo? Todo el colmadero que vaya ahí ese día se puede llevar su motor sin inicial. No, pues ya, no, no llegue. Todo no, el ya. colmadero no, no. que vaya ese día a esa actividad se puede llevar su motor sin inicial con cinco años de garantía en chasis. 29. De febrero. de febrero. De febrero. Vamos a poner un 5 de la tarde. Cae jueves. Cae jueves. ¿Cae el jueves? 29 de febrero, jueves. 5 de la tarde también. 5 de la tarde. Tranquilo. Para que ahí. la gente salga del trabajo y pase por y allá. Para que todos los colaboradores de la plaza también se integren ahí, que vengan ahí con uno. No, Chancho, no, vamos, no, a no, no, vamos a compartir un vinito, un vamos vinito. a pasar un rato. Llevamos unos bonitos de compra que yo tengo ahí de, 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 para darle el que vaya. No, bien, bien. No, pero ven ve acá. Eso, eso es un encuentro Ven chulo. el podcast, cruzan de una vez al supermercado y se llevan la cena. No, 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 no. Vamos a hacer algo, vamos a algo bien, bien moderno recordar Star Sport, Eso. señores, Star Sport Ramfi, ¿cuánto que hemos entregado ya en premio a nuestra gente de Star Sport? 340, ¿Cuánto? 340, ¿340 mil pesos hemos entregado ¿De gente que ha ganado? en Star Sport, de, en lo que llevamos de, de concursos, así que esté pendiente con la NBA. Super Bowl. Ah, para el Super Bowl, me dice Ramfi, que tenemos premios para el Super Bowl. Aprenda fútbol de aquí a allá. Aprenda fútbol para pa que diga, para que diga quién va a ser el ganador y cuánto a cuánto va a quedar. Vamos, vamos, a que tírame un par de preguntas y de esa del podcast, eh, José Antonio Cerda. Que va para NBA también, José Antonio, también. como Ay, ay. Y ese sí no lo vamos a mandar a buscar. <laughs> Míralo ahí. Ese, yo no leo de ahí. Luisín, saludos desde New York. Vivo aquí y quiero empezar a emprender. Y ya en República Dominicana en camiones para negociar. ¿Qué me aconseja, Nanao? No. Él quiere comenzar a, a negociar con camiones. Con camiones allá en New Jersey. No, él lo quiere hacer aquí en República Dominicana. Él lo quiere hacer aquí, aquí en República sí, Dominicana. Sí, se puede. Se puede un buen negocio. Ahora, que compre camiones nuevos. Camiones nuevos, eh, porque aquí hay una gran empresa, no voy a mencionar su nombre, que está distribuyendo todos los productos de consumo masivo de este país. Ya las empresas. Lo que han decidido es ya no tener todos esos camiones con todo esos mecánicos. Y no subcontratar. Sino subcontratar. Con su claro. Es un buen negocio. La si tercerización. Tiene, la tercerización. Si tiene capital. ¿Por qué tú dices trato? camiones nuevos? ¿Qué pasa con los camiones de medio uso? No, muchachos. Pierde la inversión, los empleados se te desencantan y vive todo el tiempo quedado. Y lo, los beneficios que tú podrías obtener lo vas a gastar reparando camión. Tú sabes que sabes un buen financiamiento. Un buen financiamiento. No, pero si él está allá y quiere hacer eso aquí, tú puedes estar seguro que él tiene su chalito. Él va a tener el muchos quiere, dólares. No, él, va su va su mu él lo va a venir a inventar para. Aquí acá. hay una pregunta buena. Nanao. Dímelo, hermano. Wilton Peralta pregunta. ¿Qué pregunta? <risa> 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 ¿Alguna mujer te ha intentado pagar un motor con otra cosa que no sea dinero? ¡Ah! <laughs> <laughs> Los ay, tigres ay, son el día. Eh, no, 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 Todavía no se ha dado eso. Una ahora, pasola. ahora han ido mujeres ya que, que petañan mucho, tú sabes. Hey. Sí, han ido muchas ¿Cómo mujeres ¿cómo que petaña, es? ¿cómo No petañan mucho. De, de, de esa pasola, cuánto cuesta, negro bello. <laughs> ¿Qué ¿Qué es? Y yo le digo, cuesta sí. noche listo. Cuesta <laughs> noche. Sí, <me> dice, <laughs> <Sí>. dice H. <laughs> Martínez de León. Nanao, sí, ¿cómo se puede salir de un compañero de trabajo que le lleve informaciones al jefe? De lo que hacen en el trabajo para meterlo al medio y querer brillar él. Hitler Martínez. No, que no se meten en eso. Que se preocupe él en su trabajo. Él no está ahí para hacer sindicato ni para hacer nada. Que haga su trabajo. A lo, a que, lo, que, que la maldad se la deje a él, al que la está haciendo. ¿A los dueños le molesta el sindicato? Una pregunta. Es un error. Es un error. Los viernes que salgan siete o ocho empleados a juntarse. Generalmente van a hablar de la empresa. ¿Es un error meterse en ese compinche o eso no es nada? El error de, de parte del, del, del dueño. No, de parte de los muchachos. Estás sindicalizando. No, no, hay, hay que meterse. Uno hay que meterse en el compinche, pero no pine. No opine, no, porque, oye, si tú te aíslas de esos compinches, no es que tú vayas siempre. Okay. No es que tú vayas siempre. Es peligroso, pero, está muy metido. Es, es muy peligroso, está muy metido, porque entonces ellos van a comenzar a aislarte, a aislarte, a aislarte. Y fácilmente te inventan cualquier cosa y de ahí viene tu cancelación. Entonces permanecer en un trabajo es un arte. Es un arte. Es un arte, hermano. Hay que, Quitate, ser muy, ponete. hay que ser muy inteligente, porque mayormente el más destructivo, mira lo que es la paradójica de la vida. ¿eh? El más destructivo dentro de la empresa el que más permanece, pero el que sale más deshonrosamente votado. ¿Cómo sí. es la vaina. El más destructivo dentro de la empresa es el que más permanece dentro de la empresa, pero es el que sale más deshonrosamente votado. Wow. Sí, eso o es sea, así. una combinación. Es una combinación. Dice Karina González, Nanao, ¿por qué tú crees que le dan oportunidad al pobre que desea emprender siendo pobre? ¿Por qué le dan la, la oportunidad? O sea, ¿por qué tú crees? No. ¿Por qué razón tú crees y le das oportunidad al pobre que desea emprender siendo pobre? Cuando tú, cuando tú, cuando tú hablas de que. Le financia los motores a gente que tal vez no tiene la posibilidad. De. No, no, porque hay personas que, por el simple hecho de ser pobre, no implica que sea mala paga y que no te pueda pagar. Realmente, a veces, las personas que son muy pobres, lo único que tienen es la esperanza. Y tú te sientas con él en la entrevista y tú te das cuenta que realmente es buena persona. Y que le llegó el momento. Y que le llegó el momento, hermano, y que quieren echar para adelante. Y que, por ejemplo. Los motores que te están pidiendo en el caso de Nanao Motor son motores de trabajo, porque creo que dije la otra vez, hay dos tipos de motores. Hay mot uno de Poppy. Hay uno, ah, no, hay un motor de trabajar y otro motor de buscar mujeres. ¿Cuál es el motor de buscar mujeres? El AX Suzuki. El AX Anda, oye, el AX Suzuki es un motor para buscar mujeres y coger para los ríos a hacer locrios. <laughs> sí. ¿La oye. diferencia entre esos dos motores, cuál es? Eh, no, es un motorcito ligero, el AX. A la mujer oye lo que le gusta de ese motor, el ring 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 ring, porque suena así de que el sonido oye bien y que calibra. Porque ah, oye, que calibra? Hay mujeres que se enamoran de los tigros en el no, barrio porque ¿cómo calibra, hermano. Que mano? que, es, que es, boli, es la cultura. Esa es la cultura exclusiva si tú te compras un motor, por ejemplo, que es un motor de trabajo, el Hero Eco, el Gol 115, ¿sabes cómo te dicen a ti? El que tiene eso, motrocolo. motrocolo. Tú eres un motrocolo, yo no quiero andar en esa vaina. Porque eso es para trabajo. Pero el que llega, el AX Suzuki. Ese, ese. Sí, ¿Cuál es ese? Una publicidad gratuita le estamos dando. Mira que lo descartaron ya. Sí. Ya ese motor no lo están importando porque es un motor de dos tiempos y es contaminante. Y solamente eh, África y este país era que lo estaban haciendo. Y por cuestión medioambiental mundial, ya ese motor... No lo van a traer, pero es el motor eso? que más le gusta a las mujeres. Ese motor bonito. Eh, eh, eso es. Bueno, pero bueno, tiene eh, tal color, eh, hasta, eh, hasta el color de eh, eh, Nanao. El, el calor de Nanao. Sí, pero motor, aquí, motor, Luisín? ¿Cómo puede identificar una mujer que ¿Mm? es, agra es agradecida cuando se termina una relación? La familia, hermano. La familia. Es que cuando usted se meta con una mujer, trate de conocer su madre. Trate de conocer su padre, sus hermanos. Si usted la nota familiar, si usted la nota con principio principio eso es vital porque siempre se ha dicho siempre se ha dicho que tú puedes durar 15 años junto con una mujer y no llega a conocerla el día que tú la conoces el día que se dejan con la actitud que asume me entiende a menos que tú le hayas hecho algo muy grande que la heriste de muerte porque a veces le rompiste el corazón con una vagamundería de esa que uno sabe sí, hacer, sí. que se la lleva de encuentro. Pero tú, conociendo su madre, conociendo su padre, conociendo sus hermanos, y tú ves a familia unida, es una mujer de principio. Aquí otra, última pregunta eh, para Nanao. Eh, Boli, con respecto a, a lo que acaba de decir Luisín, yo creo que hay algo que es muy chocante para el hombre. Cuando el hombre tiene, cuando el hombre tiene... Uno pesito sí. tiene su casito y su carrito que la mujer te dice me voy y te dejo todo simplemente me ay, llevo a mis ay, hijos ay. a mí no me dé herencia de nada a mí, hermano está enamorado eh, de eh, otro no 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 ¿Tiene no no, principio? no Luisín te quiere pero te está demostrando con esa palabra que no le importan tus bienes. Eso debe ser bien chocante, hermano. Es duro, eh, es, duro, y, y es eso, duro. Eso se da poco, Nanao. Se, se da poco. No, sí, es, sí, eso sí, sí. se da hay hay que buscarle con lupa. Eso se da. ¿Sabes <laughs> cuándo? Cuando ya ya se ha llevado Ya, muchachos. <laughs> eh, última pregunta para Nanao. Recuerden: 29 de febrero, podcast en vivo en Nanao. Llevaremos muchos regalos para los que están viendo el Cinco podcast. 5 de la tarde. 5 de la tarde. Para los que están viendo el podcast y para los que vayan para allá. Eh, ¿Dónde está? Ok. Que todo ha sido color de rosa para Nanao. A mí, a mí. Nanao aquí, dice aquí eh, Carlos P.B. Yeah. No, Luis M. Álvarez. ¿Qué dice? Nanao, ¿todo ha sido color de rosa o tú has tenido tus dos, tres errores, tu, tu quiebra en el camino? Pero claro que sí, hermano. Oh, pero hermano. acá. No, 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 no. Hermano, pero claro, pero, pero tú sabes, fracasé. Por ejemplo, una vez recuerdo yo que yo vendía apartamentos y nunca vendí uno <laughs> supuestamente, nunca cobré no nunca cobró un vendí apartamento en villamella y frente sí, a los protoche sí. pero yo veía que los clientes iban yo lo trataba bien hermano y nunca vendí un apartamento. ¿Y a qué se lo atribuye? Eh, bueno, no, yo de, porque yo trataba bien, la gente salía bien emocionado. Le presentaba, mira, tiene cornisa, tiene habitación, el baño, yo, que la ducha, agua fría, agua caliente. Y, y nunca vendí. Dije que nunca, nunca compré. ¿Eh? Al ¿Eh? final, pues, me la aparezco a la oficina de la señora. Benelux se llama la inmobiliaria. Me aparezco a Llego Doña, pero él está que dice, no, tú no te garante nada, pero toma 300 pesos. Te dio. Te, 300, que no vendí nada. Después paso. Mira lo que es la vida, hermano. Hermano, hay que tener buenos corazones. Después paso, yo mismo investigar, recuerdo yo que yo tenía un cepillito viejo, paso por ahí y veo que casualmente dos personas, a las cuales yo lo ofrecí, vivían ahí. Ah, Para que, que tú veas lo wow, que es la vida. Yo hoy, hoy en día, y lo digo, no sé si voy a ser tajante. Esas personas esa inmobiliaria pueden trabajar conmigo. Pueden trabajar. Pueden para que tú veas la paradoja de la vida, hermano. ¿eh? Ahora, la, eso... la, la, lo seguiste, perseveraste. Seguí. El embutido que te hablé. Sí. Claro, fracasé también. ¿Cómo fue no, no, fracasé. Tú sabes lo dije, la, la historia <laughs> pasada. Me puse, tenía mucho vehículo y cavada. Tú sabes cuando dijo que el, que el embutido tenía sí, problemas. Sí, sí, fracasé. Sí. No ha sido color de rosa. Incluso, yo estoy buscando, como mi nombre es Edgar Montero Tiburcio, estoy buscando un montero que tenga cuarto. Porque yo veo que ninguno tiene, porque yo tengo un tío. <laughs> Yo tengo un tío llamado Bigote que va todos los domingos a visitarme. ¿Cómo se llama? Bigote. Y Marciana, Marciana, le dicen la jugadorita, le dicen. Sí, sí, sí. Que van todos los domingos a visitarme y que, que me quieren mucho y cosas. Pero al final, antes de irse, siempre tienen unas recetas. <laughs> Nunca se sana. Nunca se sana. Entonces yo quiero conocer un montero que tenga cuarto para ver si me ayudan en algo. Finalmente, para Luisín, entonces, Luisín, un consejo de oro para empezar desde cero después de una relación fallida. Ay, mi madre. Lo primero que tiene es que quitarte ese polochel y comenzar de nuevo. Es muy difícil porque siempre tú vas a querer arrastrar a la mujer anterior. Tienes que sacarla de tu cabeza y darle la oportunidad a esa nueva mujer de que hagan una vida juntos, de que hagan una relación juntos. Pero para eso, para eso, tú tienes que evaluarla a la nueva. No tener pendiente a la anterior que tal vez te falló. Porque hay mucha gente que en una relación nueva arrastran la maña de la anterior. Si una mujer te fue infiel, por ejemplo, o si un hombre te fue infiel y, es, y la, la nueva pareja va a salir, no creas que es aquella misma que tú tienes, que tú dudabas. Tienes que crea, ir creando una confianza para poder. Si viene con los problemas de aquella, esa relación no va a durar. Esa relación no va a durar. Tienes que quitarte el polochel. Tienes que decidirte. Por eso a veces bueno coger una pausa coge una pausa en lo que te sana, si el corazón te quedó muy herido, en lo que te sana, porque si no, la persona nueva, el que viene de una infidelidad, por ejemplo, uh -huh. de que le han hecho una infidelidad, duda hasta de su mamá. Cuando la relación comienza, comienza probablemente a dudar de una muchacha muy buena, pero tú quizás una te hizo lo mal hecho. Y a veces hay mujeres que dañan hombres también. El hombre viene en una relación que el tipo no es infiel. Pero como ella estuvo con un tigre que le hizo mil diabluras, sí. cree que cada vez que te sale ella buscar una mujer. Y no es así. Dele la oportunidad de que él pruebe quién es y dele la oportunidad de que ella pruebe quién es, olvidándose del pasado. No, no. Yo te veo con un libro. Con un libro. Dame una recomendación Ay, Hermano, que este este eh, yo creo que es el único podcast que lo único que ha regalado es libro. el libro. Mira, hermano, traje este libro antes de presentarlo. Lo traje principalmente para la persona que se justifica mucho, que no salen a camino. Y quiero darle el siguiente mensaje. La vida y el éxito no es tan fácil, Boli. Hay que luchar y perseverar. Mire, hermano, y traigo como ejemplo, te voy a poner ejemplo Nicky Jan, que viene de la pobreza extrema, extrema, y le digo a la gente, y tú, y tú en un apartamento de Lobisono ahora mismo con aire. Te pongo el, el ejemplo de Amancio Ortega, sí. dueño de Sara, multimillonario. Viene de la pobreza extrema y es millonario, y tú en un apartamento de Lobisono con aire. Pero te menciono a William Colgate. Creador de la pata colgate, y te quiero mencionar a este señor. Y tú en un apartamento de no para aplatanarlo. ¿Sabes quién es? Don Pedro Rivera. ¡Wow! Mire, hermano. Wow. Eso, Íntimo amigo de mi padre. Eso se llama, hermano. Para que los que tengan la oportunidad de comprar este libro, que compren este libro. Que este también vino de la pobreza extrema. Tú lo sabes bien, Luisín. Yo lo conozco bien. Que ese señor, Pedro, lo que tenía ese señor... En La Vega. En La Vega, era una carnicería. Sí, señor. Comenzó a picar ahí longaniza y se hizo rico. Y viene de la pobreza extrema. Lo que quiero decir con este señor, que recuerdo, lo dice el libro, que una vez iba a viajar para Frankfurt, Alemania, a comprar una maquinaria. Sí. Y en el aeropuerto, un maletero le dijo, háblate con don Pedro, mira que va a viajar para que no haga una fiesta. Y un maletero le dijo al otro, No. Porque ese hombre lo que cree en bacá. Oye bien bacá. lo que te En bacá. Oye bien lo que te estoy diciendo. Es bueno que sepa que el bacá es un supuesto pájaro que hay en los campos. Que ayuda y que a la gente. Que, que ayuda a la gente, pero tú tienes que hacer pa pauta con él, mala y baña. ¿Qué pasó? Don Pedro escuchó a ese maletero, le dijo a su asistente: agárrame ese bulto, y se fajó a la trompeta en el aeropuerto. Pero un hombre <laughs> se fuerte. fajó no, y bien alimentado. Un hombre alimentado. Oye, y cuando lo agarró, que lo tiró al piso, le puso la pierna en el pecho y le dijo. ¿A qué hora tú te levantas? El maletero le dijo a las seis de la mañana. El maletero estaba temeroso pensando que iba a hacer otra cosa. Sí. Y él le dijo: ¿Tú sabes cuál es mi vaca? Que cuando tú te levantas a las 6 de la mañana, yo tengo tres horas que ya yo he trabajado. Que se levantó. Que ya se levantó. El hombre se fue fuera del país y la fiesta se la hizo de Navidad con Fernandito Villalona. Así que no creen disparate, no creen brujería, no creen la suerte. Que eso no existe. Que es un vaca que te están haciendo. Porque eso indiscutiblemente eso no Existe. Ahora, ¿qué existe? La preparación, la dedicación, la entrega, la dirección, la disciplina. Eso sí existe. Si tú tratas de combinar esos elementos, puedes lograr lo que te dé todo tu deseo, hermano. Bueno, señores, ahí va. gracias. Muchas gracias, Nanao. 29, jueves 29, estaremos en vivo desde Nanao Motors. Ya tenemos bonos de compra para los que vayan. Y vamos a ir consiguiendo cosas. Para lo que, pero para los que vayan y, y tengan. Y hagan y y y saquen un motor. Y, y, y se pongan para cliente. Que hagan negocio. Y, no, que hagan negocios O el que vaya. Allá se paga la cuota. Eh. Sí, si, allá se paga la cuota. Oigan bien. Esto va a ser para clientes Si usted va y paga una cuota mientras nosotros estemos ahí, se va a llevar un bonito de compra. De si pa. usted si usted eh, va. Eh, espera, dilo al paso, dilo al paso, dilo al paso. Porque ellos como no están entendiendo. No, 29. Ajá. 29. Vamos a llevar 50 mil pesos en bono. Ay, 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 ay. Y, ay, usted, ay, ay. y tú, tú te encargas de dividirlo como tú conoces a tu sí, cliente. Sí, 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 tú lo sí. divides como tú quieras. Sí, sí, sí. Vamos a llevar 50 mil pesos en bono. Usted va, le toca pagar el día 3, pague el 29 que vamos hasta ahí y se lleva su bonito. Adelante, de compra. Eso, güey. Adelante, Adelante eso. eso, el que vaya y pague, vos, le acabo de pagar mi, mi cuota de este mes. Mírala mírala ahí. ahí. Ah, no, pues nada, no, 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 entrégale los bonos que tú ah, entiendas. Okay. Porque son tus clientes. Ah, sí, 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 sí. Tú lo divides. No, y eso es para el cliente que se porta bien y el que se porta mal también, que aproveche ese día. Claro. Para y que y se pueda estar Y a todos bien. los colmaderos, oye bien, a todos los colmaderos de este país, todo. Que arranquen para allá, para Nau Motor. Tú que tienes un motor de baratao, Que tu chuleta está llegando caliente. Los botellones <laughs> ya están llegando pichados. Aprovecha ese día. Cambia ese tieto de motor. Que el mecánico tuyo te dice siempre: No, que, el compre, no, que compre una pieza. que yo Porque el mecánico lo que quiere es que vive este, de eso, claro. Vive de eso. Vayan a Nau Motor ese día. Que sin iniciar. Oye bien, eh. Te va a llevar ese motor y va a comenzar a hacer tu próximo pago al mes siguiente. Bueno ahí está. Sobre la marcha aparecen más cosas. A lo que tengo online también hay que buscar unos premios. A lo que hacen su pregunta y su sí, vaina. Sí. Ya ustedes saben que esto fue Luis Jiménez podcast. Hasta la semana que viene. Nos vemos 29 de febrero. 29 de febrero en Nanao.